Gracias por estar aquí. Me presento primero, mi nombre es Ángel Bañuelos, soy el fundador de Valero. Y bueno, ahorita también les presento Rodrigo Padilla, él viene de la Secretaría de Innovación, es el director del CIADE, que ya un poquito les explicará acerca del CIADE. Lo primero, preguntarles, ¿todos se quedaron inscritos al taller del pitching o alguien no alcanzó a registrarse? Ah, pues igual, nomás para al final, a ver si hacemos igual una listita o algo, porque si van a concursar el día de mañana, es un prerequisito pues que hayan estado registrados, ¿no? Pero bueno. Pues entonces arrancamos. Primero, en el orden que traemos, quisiéramos explicarles dentro de Valero, un proyecto que estamos trabajando junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que se llama Startup Links. Les vamos a poner el videito y ahorita les explicamos un poquito más del tema. ¿De qué depende el éxito de una startup? Si bien no existe una fórmula secreta que nos pueda garantizar el éxito, nunca había sido tan importante estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Startup Links es una herramienta que pone en contacto a tu startup con personajes clave y aliados estratégicos que te ayudarán a potencializar el desarrollo de tu empresa. Ingresa a la plataforma de Startup Links, donde te darás de alta como emprendedor. Completa los pasos del registro, donde te pedirán datos de contacto, el nombre y sector de tu empresa, así como una breve descripción de tu proyecto. Una vez concluida la etapa de registro, se generará un perfil de tu startup donde otros usuarios podrán conocer tus servicios y ponerse en contacto contigo. En tu pantalla de inicio podrás realizar diferentes acciones. En el botón de Mentores tendrás acceso a una lista de expertos en distintas áreas, presentarles tu empresa, que te brinden asesoría especializada y le den seguimiento a tu proyecto. Los aliados son empresas que ponen sus servicios e instalaciones a tu disposición. Son de gran utilidad para el desarrollo de producto, prototipado y con sus laboratorios. Conferencistas y eventos. Nos proporciona con un calendario de eventos enfocados a startups y descripción de los ponentes y accesos directos a los formularios de registro. La sección de fondos pone a tu disposición alrededor de 300 diferentes fondos para darle un empuje extra a tu startup, cada una con link de acceso al sitio de registro y los montos de inversión. Si bien la plataforma está centrada en los emprendedores, existen otros tres tipos de roles en los que los usuarios pueden darse de alta. Mentor. Podrá visitar los perfiles de los proyectos y ofrecer sus servicios de mentoría para aquellas empresas que considere que vale la pena invertir. Aliado. Para aquellas empresas con interés en prestar un servicio o espacios con los que los emprendedores puedan desarrollar su producto. Y finalmente, conferencista, que pueden dar de alta una semblanza de ellos y la empresa a la que pertenecen, así como detalles de las próximas pláticas y eventos donde estarán participando. Startup Links. Buenas noches, ¿cómo están? Eso, todavía buena actitud. Yo pensé que ya estas horas ya iban a estar medios decaidones, apenas arranca. Muy bien. Bueno, presentarme, ya me presentó más o menos aquí Ángel. Me toca estar a cargo de la dirección del CIADE, que significa Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Quién de aquí ya ha escuchado hablar de la Secretaría de Innovación del Estado? Levanta la mano. Ok, todavía son pocos. Es una secretaría de nueva creación, prácticamente tenemos 3 años de que se creó, es una secretaría de Estado y el objetivo pues es impulsar todo este tema de innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología y me toca impulsar específicamente dentro de la secretaría la parte de emprendimiento de alto impacto. ¿Sí me escuchan? ¿O está muy bajito? ¿Sí? ¿Está muy bajito? Entonces me lo pego más. Ok. Y bueno, creamos este programa que se llama Startup Links, que es esta plataforma, con el objetivo de poner a todos los actores del ecosistema en una sola plataforma y todos volteando hacia el emprendedor
para buscar apoyarlo de alguna forma. Y lo que nos toca a nosotros como gobierno es convencer a las empresas tradicionales, a los laboratorios, a los centros de investigación, a las embajadas, a las universidades, a todos, que en esta plataforma se sumen como aliados estratégicos y ofrezcan beneficios dentro de sus áreas, cada uno de ellos, hacia ustedes, hacia los emprendedores. Y que para ustedes sea muy fácil poder entrar y decir, yo necesito laboratorios de prototipado y ver qué aliados los tiene y poder solicitar acceso a estos. O si necesito productos, tarjetas de desarrollo, a lo mejor podemos acceder a empresas que nos pueden dar muestras gratis, etcétera. También estamos incorporando la red estatal de mentores, donde estamos sistematizando este proceso también para que para ustedes sea muy fácil ver un directorio de mentores y desde ahí, desde la plataforma, puedan ustedes solicitar mentoría. Ahorita estamos en una fase, digamos, de prelanzamiento. Estamos levantando aliados estratégicos, mentores, conferencistas, eventos. Aquí ustedes también van a poder ver eventos que están pasando en el ecosistema, no solamente eventos que organiza la Secretaría, sino eventos de todo el ecosistema. Y también tenemos una sección de fondos y financiamiento para que ustedes puedan, ahora sí que quien diga que no hay dinero, ahí les comprobamos que sí hay. Tenemos más de 300 fondos públicos y privados que ustedes pueden filtrar de acuerdo en la etapa en la que está su proyecto. Puede estar, no tienen que tener una empresa ya, pueden registrarse desde si están en fase de idea, de prototipo, de desarrollo de producto, comercialización o inclusive expansión, y pueden filtrar si, por la etapa, por los montos de recursos que necesita su proyecto, etcétera. Y los estamos invitando a que puedan ya ir registrando sus ideas, sus proyectos, sus emprendimientos, y en un par de semanas estaremos habilitando ya para que ustedes puedan solicitar mentorías o solicitar beneficios a estos aliados. Y bueno, pues habiendo ya platicado un poquito de Startup Links, y aquí la parte importante es que no vamos solos como gobierno del estado, sino nos estamos apoyando con Valero, con esta asociación civil que también está ocupada en detonar el ecosistema de emprendimiento, y ellos son los que están ayudándonos prácticamente a operar esta plataforma, administrarla. Y bueno, pues es un aliado estratégico de la Secretaría muy importante. Vamos a arrancar con la presentación ya del taller de pitch. ¿Quién de aquí tiene una startup? Muy bien, súper bien. Y me imagino que los que no levantaron la mano es porque la están apenas pensando, ¿no? A ver si se ve porque está... ¿No se puede apagar las luces? ¿No? Ok, ni hablar. Bueno, espero que vean, y si no, en cualquier momento siéntase con la confianza de levantar la mano y hacer preguntas. Vamos a hablar un poco el día de hoy de pitch, la importancia. A mí me gusta llamar esta conferencia o esta plática, este taller, pitch, el arte de vender tus ideas. La verdad es que me ha tocado ver proyectos buenísimos, técnicamente, tecnológicamente, muy buenos, pero en términos de comunicación y de venta, muy malos, y la verdad es que es más fácil vender un mal proyecto vendiéndolo bien que un buen proyecto que no tenemos las herramientas de comunicación adecuadas. Esa es la gran importancia de trabajar en su pitch. En esta primer parte del taller que me toca a mí, vamos a enfocarnos en el fondo, en esa propuesta de valor, la que sigue. Les voy platicando un poquito quién soy yo, quién he sido, a dónde voy, por qué estoy aquí. Prácticamente mi alma es emprendedora. Mi primer emprendimiento se vio frustrado cuando la directora del kinder me pidió que le regresara el dinero de los barquitos de papel que les vendía a mis compañeros. Y bueno, desde la universidad empecé a crear empresa y he creado y tronado varias empresas, alrededor de por lo menos 7, desde temas de educación
hasta temas de turismo y últimamente tecnología, startups. Nos tocó ser parte de traer el Founder Institute a México, que es una de las, prácticamente ya es la aceleradora de tecnología más grande del mundo. Y bueno, de ahí me invitan a participar en la secretaría. Ya había pasado gran parte del dolor de crear una startup y todos los procesos que tienes que vivir, el traernos la aceleradora, y bueno, es por eso que caigo a la secretaría. Sí. Al día de hoy tengo con otro socio una startup de realidad virtual. Prácticamente fuimos la primera, o si no es que las primeras empresas en México que empezamos a hacer realidad virtual basada en video en 360 grados desde hace ya año y medio. Y ¿no está jalando? ¿Jala o no? No sé si jala. ¿No está queriendo dar? No. Está en las notas. Es como las ordenas. ¿Sí se ve? Sí. Sí se ven las notas. ¿Y si la, a ver, quito la presentación? Bueno, seguimos con la plática ahorita mientras resolvemos ahí el tema técnico. Algo bien importante en un taller de pitch es escuchen todas las ideas, todas las críticas. Normalmente en este proceso de creación de pitch es muy importante trabajar con sus compañeros, pitcharles, que les den retro, y cuando no damos la retro no crecemos y no avanza nuestro proyecto, ¿no? Ningún proyecto exitoso ha sido como fue la idea en su concepción. O sea, tiene que iterar y tiene que cambiar un montón de veces, ¿no? A ver, ¿qué idea tienen aquí de lo que es un pitch? Me gustaría escuchar qué expectativas tienen de este taller y qué entienden como pitch. Bueno, en cuanto a las expectativas del taller, consejos en cuanto a mantener la calma. A veces el estar enfrente de tantas personas te saca un poco de onda, los nervios, y pues he aprendido que a veces la respiración te cambia tanto que automáticamente la gente te ve nervioso, comienzas a tartamudear, comienzas a hacer cosas que no harías normalmente, que cuando estás exponiendo antes o preparándote para tu pitch, no lo haces. Y de repente, enfrente ahorita, por ejemplo, Hackathon, Guadalajara, 20,000 personas solamente en físico, más las 300,000 personas que tal vez lo vean vía internet, pues sí es algo… Bueno, a lo que yo tengo entendido como pitch es el dar a conocer una idea, el motivar a alguna persona a conocer tu idea, a interesarse por tu idea… Y pues en cuanto a inversionistas, a venderles tu idea. Bueno, en cuanto a las expectativas, como comentaba Emilio, otro punto que también quisiera recalcar es la confianza. Porque muchas veces cuando estamos en las mesas y vienen las personas y te preguntan, oye, ¿qué es tu proyecto? Esto, el otro. Y tú tienes una habilidad para expresarlo. Pero el momento en que te paras acá, o sea, es muy diferente. Entonces, esa confianza en que sabes en lo que eres, en que conoces tu proyecto y que puedes hacerlo acá enfrente. En cuanto al pitch, yo por lo que entiendo es la presentación en su totalidad, tanto en la parte visual, tus diapositivas, en tu parte, ¿cómo se dice? Expresión corporal, el texto, el argumento, todo lo que vayas a decir, el complemento de todo eso, yo creo que es el speech. Muy bien. Mencionaron varias cosas súper importantes. Así. Bueno, yo había sabido que para un pitch es el cómo le puedes llegar a una persona. O sea, le puedes plantear un problema y le planteas tu solución. Más que nada es cómo le generas un impacto a la persona para que le metan el interés a ti. Es lo que tiene.
A mí cuando mi maestro me dijo que era un pitch es cuando subes un elevador, ese minuto y medio es convencer a una persona el minuto y medio qué estás vendiendo y por qué tiene que trabajar contigo o invertir contigo. Buenísimo. Pues prácticamente ya se acabó el taller, ya respondieron todas las dudas. ¿No? Bueno, me gustaría recalcar varios puntos. Mencionaron algo importantísimo. La mejor manera de que te salga bien un pitch, práctica, 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 ¿no? Se utilizan varias técnicas, a veces te grabas, te ves, te escuchas. Tienes que saber exactamente qué quieres transmitir en cada parte del pitch. Llamar la atención de alguien, eso es súper importante. Cada pitch tiene que tener un objetivo. Normalmente tenemos de frente un auditorio, entonces tenemos que estudiar súper bien quién es el auditorio al que vamos a hablar. ¿Es un inversionista? Entonces hay que hablarle de dinero, de rendimientos, de tasas de inversión, de retorno, etcétera. O es un pitch de venta, cuáles son los beneficios para el comprador, o es un pitch simplemente para levantar usuarios, o de publicidad, etcétera. Pues muy bien, a ver si esto, ¿no? Dale, si quieres dale como dos slides más. Ahí, el que sigue. Prácticamente el pitch es, como comentabas, es un argumento corto en donde denotamos la propuesta de valor. O sea, siempre en un pitch, al público que vaya dirigido tiene que tener una propuesta de valor que esté enfocada en ese auditorio, que te distinga de la competencia y que logre enganchar al usuario para el siguiente paso. Si es un inversionista y el pitch lo que sirve es para engancharlo y que te dé una cita ya para poder platicar más a detalle, ¿no? Lo que sigue. ¿La que sigue? Bueno, ahorita mencionabas tips. Igual, volvemos a la práctica, pero uno de los principales elementos es el poder desenvolverte ante un público, el cómo hablas, la dicción, el tono, la vocalización, ahora sí que el cómo te mueves, ¿no? Si estás nervioso, si estás brincoteando. Lo que mencionábamos, ¿quién es tu público objetivo? Y para cada público objetivo hay lo que le llaman power words, ¿no? O palabras empáticas. Si yo estoy hablando con un ingeniero aeroespacial, pues bueno, ¿cuáles son esas palabras que le hacen clic, que tengo que mencionar para que él diga, ah, me ha sentido, ¿no? Si estoy hablando, como decíamos, con un inversionista, pues que le hables de dinero, que le hables de retorno, que le hables de que es el proyecto donde más dinero va a ganar en todas sus inversiones. O si estás hablando con abogados, pues también, o sea, tienes que preparar y pensar cada palabra que dices. A veces vemos en YouTube algún pitch de startups de Silicon Valley y se ven muy naturales, muy fácil de hacer, ¿no? Pero esos pitch, me ha tocado ver gente que se avienta esos pitches y realmente tienen pensada cada slide. De hecho, a mí me ha tocado trabajar en varias ocasiones. Me tocó participar en Latin America Idea, fue un proyecto en donde vinculaban startups de Estados Unidos con Latinoamérica y me tocó llegar a las semifinales en Nueva York y un chavo que era nuestro mentor, el cuate acababa de levantar 20 millones de dólares con un pitch y nos ayudó realmente a ir slide por slide, a hacer el guión y a memorizarlo. Y al principio sientes que estás actuando, ¿no? Que estás fingiendo. Y él decía, fake it till you make it. O sea, invéntalo, actúalo hasta que lo hagas tuyo. Entonces, esos pitch que vemos tan natural, pues no es porque son buenísimos hablando en público, es porque ya lo memorizaron y después de hacerlo 20, 30, 40, 50 veces ante el espejo, con amigos, te empiezan a salir natural, ¿no? El concepto del dolor en una startup es básico, el famoso pain, ¿no? Les quiero poner este ejemplo que para mí es muy claro.
estamos hablando de una persona que llega con el doctor y le dice, señor, ¿qué cree? Le acabamos de detectar diabetes, ¿no? Y esta persona pues se asusta y dice, no manches, diabetes. Pues sí, ¿y qué cree? Es gravísima la diabetes, en el mundo tantas personas lo padecen, fallecen tantos, los pies se los tienen que amputar, bla, 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 bla. Entonces va a tener que seguir estas recomendaciones. Tiene que hacer una hora diaria de ejercicio, dejar de tomar alcohol, harinas, dejar de comer harinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa persona cuando sale del doctor? Se va directo al gym, no come harinas, sus cocas, que es cocainómano de Coca-Cola, ya no se las compra. A la semana, bueno, pues media coquita, ¿no? Al mes, pues ya dejó de ir al gym. ¿Por qué? Pues no le pasó nada, ¿no? O sea, en un mes, en dos meses, no se le cayó la pierna. Entonces realmente, y les digo porque mi papá es diabético y no le duele. El problema es que le va a doler en 5 años, en 10 años, y ya cuando le duela va a ser muy tarde. Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces nuestras startups resuelven una diabetes en etapas tempranas, ¿no? Claro que si ya le está doliendo al paciente es otro cantar. Pero no es lo mismo cuando va una persona con un doctor y le dice, señor, tiene cáncer y ahorita a las 5 de la tarde lo espero para operarlo porque es inminente la operación y si no, pues le van a quedar 2 meses de vida y con la operación, pues un 80-20, ¿no? ¿Le va a decir, ay, ahí luego te hablo? No, porque el valor que está de por medio, pues es el mayor que tenemos, que es la vida, ¿no? Entonces, veamos nuestras startups desde esa óptica. ¿Estamos resolviendo problemas tan graves o tan grandes como la vida humana? ¿O estamos resolviendo un problema que te va a doler en 30 años y hay que gastar muchísimos recursos, tiempo en concientizar a la gente? Aquí sigue. Vamos a hacer rapidísimo mentalmente cada quien esta dinámica. Piensen en su startup y piensen cuál es el dolor que está curando su empresa. ¿Qué le duele? O sea, ¿qué le duele a tu cliente? ¿Por qué compraría? ¿Qué le duele? ¿La que sigue? Van a enumerarlo del 1 al 10. 10 les duele muchísimo, 1 no les duele nada. ¿Sale? ¿Qué tanto necesitan tu solución? ¿Y qué tanto les duele? O sea, prácticamente enumeren su startup del 1 al 10. ¿Qué tanto les duele y qué tanto querrían comprar tu solución? ¿Habrá alguien que me diga en qué número anda su startup? ¿En qué número? No, en general, un solo número. Ok, 6.5. Ok, ¿alguien más? 3, qué honesto, muy bien. Es bien importante ser bien honesto, 6, porque si decimos 9, pues no vamos a cambiar nada y pues ya se pueden ir a levantar capital. ¿Quién más? 8, pues muy bien, ahí les va la escala. Del 1 al 3, piensen en otro negocio. O hay que buscar un twist, hay que buscar un cambio o identificar siempre, preguntarnos el ¿para qué les sirve nuestro producto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué lo comprarían? Realmente no entendemos, cuando estamos del 1 al 3, es porque no entendemos qué valor estamos generando y menos lo está percibiendo el cliente. Y ahí no hay ventas, ¿no? 4 y 5, estamos sobre, ahí todavía no sobrevivimos, estamos por debajo del punto de equilibrio, seguimos sin entender la propuesta de valor. Estamos todavía medios confusos. Con un buen trabajo de observación, pudiéramos brincar al 6-7, que es la supervivencia,
medio se entiende el valor del que estamos ofreciendo, pero no tenemos claro dónde está nuestro mercado. Entonces, pues sí sabemos que tenemos algo que es muy valioso, pero pues le ofreces a todo mundo, entonces no concentras tus recursos y tus esfuerzos y estás siempre sobreviviendo. 8 y 9 entienden muy bien su propuesta de valor y han identificado el mercado y es un buen negocio. Y el siguiente paso, que es llegar al 10, es la escalabilidad. Ya entendí mi propuesta de valor, mi mercado y cómo identifico más mercados y lo voy creciendo. Caja de confort. Este ejemplo me gusta. ¿Mande? El 10 es ya cuando escalas, identificas tu propuesta de valor, identificas tu nicho de mercado y es la escalabilidad. Ya escalas tu proyecto. Caja de confort. Nuestro sistema, nuestro cuerpo humano tiene un sistema que algunos le llaman piloto automático. Esto es, acuérdense la primera vez que aprendieron a manejar un carro estándar o cualquier carro automático, pues tenías que poner toda la atención, ¿no?, del mundo y que no vaya a ser el stop en vez del acelerador, etc. Pero una vez que lo aprendiste, tu cuerpo lo digiere y ya corre el piloto automático y ya no tienes que poner atención al manejar. Y eso nos mete en cajitas de confort. O sea, a nuestro cuerpo le cuesta, y a nuestra mente le cuesta trabajo, estar aprendiendo y cambiando de patrones todo el día, consumiríamos muchísima energía. Y esto pasa nosotros como clientes y allá afuera con nuestros clientes. O sea, y no sé si alcanzan a ver la foto, pero es una pareja que está en un jacuzzi, calientitos, y afuera todo nevado, ¿no? Entonces, así están los que no son nuestros clientes y tú llegas y le dices, oye, pues salte del jacuzzi, mira, caminas 200 metros, probablemente no trae ni chanclas ni bata, espero que trajes y traiga, pero en 200 metros vas a encontrar un jacuzzi más grande, cocas gratis, pantallas 3D, está mejor mi producto, camínale, ¿no? No, pues que te va a decir el cliente, oh, aquí estoy tranquilo, no está calientito, tú me quieres sacar de mi confort, pues no lo van a hacer. Entonces tenemos siempre que tener esa conciencia de que esos cambios de comportamiento para que se vayan hacia tus productos implica sacar a esos futuros clientes de su caja de confort, ¿no? Que es un estado natural que siempre buscamos. ¿Cuáles son esos motivadores que hacen que los seres humanos nos movamos hacia un lado o hacia otro, compremos unas cosas u otras, o decidamos ir a un lugar o a otro? Siempre la naturaleza humana nos llama por dos cosas, o nos movemos por dolor o nos movemos por placer. Entonces, aquí están todos nuestros instintos, todas nuestras necesidades, y si nuestro producto está en medio, ni duele ni genera placer, y por placer están todos, ¿no? No solamente piensen en sexo, está comer, está entretenimiento, están varias cosas que nos generan placer, está viajar. Entonces, si nuestro producto está en medio, ¿qué valor generamos ahí? Pues muy bajo, ¿no? O nada. Entonces, o duele mucho, como el tema del cáncer, o genero mucho placer, mucha satisfacción. Vamos a ver un ejemplo claro. Les voy a preguntar, Starbucks. A ver, Starbucks. ¿En dónde creen que se posiciona en esta gráfica Starbucks? ¿Cuántos levantan la mano para placer? Casi todos. ¿Y cuántos por dolor? Ok. Ah, perdieron. Ahorita les digo. ¿Y cuántos por placer y por dolor? Ah, ¿verdad? No, o sea, no es o uno u otro. Entonces, ahí les doy el truco. Dolor. Starbucks pensó en que la gente, pensó en muchas cosas, pero una de las lógicas fue, la gente, estamos cansados de, estoy en mi casa, me voy a la oficina, estoy en mi casa, me voy a la oficina, me voy al gimnasio, casa, oficina, casa. Entonces, dijeron, necesitamos un tercer espacio donde la gente se sienta cómoda y pueda continuar algunas
si llegas a tu casa y empiezas a trabajar, pues tu mujer te lamenta, ¿no? Etcétera. Pero además, no solo buscaron ser ese tercer espacio, como le llaman ellos, sino resolvieron una necesidad grande en el tema corporativo. Antes de Starbucks, ¿cómo cerraban los negocios los gringos? ¿A dónde se iban a negociar? ¿A un restaurante? ¿Cuánto le salía una comidita con 8 ejecutivos, vino, mariachi? Bueno, allá no hay mariachi, ¿verdad? Pero, pues varios cientos o miles de dólares, $2,000, fácil, ¿no? Al golf, ¿no? Mucha gente se va al golf, que no es barato, y déjense el costo del green fee. ¿Cuánto les cuesta 3 ejecutivos de un alto corporativo estar 8 horas jugando golf? El tiempo de esa gente es muy valioso. Y no les platico otros lugares nocturnos, pero que son más costosos. Entonces, no existía un espacio, que fue por lo que lo pensaron también una gran parte. Los americanos son enormemente cafetaleros. Entonces dijeron, bueno, pensemos en ese espacio ad hoc para hacer negocios y que en 45 minutos cierras una negociación, una reunión de trabajo y te cuesta, pues, muy caro. A lo mejor es un café caro, pero muy barato para un tema de negocios, ¿no? Y por el otro lado, de placer, ustedes entran a un Starbucks y atiende a tus 5 sentidos. Desde que entras, visualmente es atractivo, huele muy rico a café, el mobiliario es muy cómodo, la música y el sabor, ¿no? Entonces, pensaron en ese marketing integral en todos los sentidos. Entonces, si se fijan realmente, pues están cubriendo los dos y esa es mi propuesta. O sea, que busquemos siempre en nuestros modelos de negocio ver cuál es el dolor y cuál es el placer que ofrecemos. Coca-Cola. Para mí Coca-Cola son maestros en estos temas, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a vendernos felicidad, ¿no? O sea, ¿qué fregados tiene que ver una Coca con la felicidad? Pero ya ahorita pues, nos sentamos, abrimos nuestra Coca y hasta ya te sientes feliz, ¿no? Entonces, la que sigue. ¿Qué diferencia hay entre vender felicidad a venderte un quitaset de toronja? En la escala de necesidades y de valores, ¿qué le llega más a la gente, la felicidad o un quitased? La felicidad, ¿no? O sea, si pensamos en número, en cantidades de personas en el mundo, ¿cuántos ahorita quieren quitarse la sed y cuántos quieren felicidad? O sea, y yo, desde mi óptica, por eso creo que Square, que me encanta, por eso no ha crecido tanto como Coca. Porque siempre el significado del eslogan y de las marcas, pues es lo que atrae a las masas. Les voy a poner este video de Coca-Cola y ahorita lo platicamos. Pongan mucha atención. No. ¿Me ayudan con el audio? ¿Y regresale? No va. No sé si se acuerden que Coca-Cola, antes de ofrecer felicidad, ¿cuál era su campaña? ¿Qué vendían? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Más? Paz. Paz, sí, en algún momento vendieron paz, pero una campaña muy fuerte que duró varios años. ¿Sabe?
sí, pero quería detectar la campaña sobre la cual giró antes de familia. Antes fue familia, pero ¿qué creen? Que a nivel mundial ha cambiado mucho el concepto de familia y entonces pues ya mucha gente no se identificaba con Coca-Cola, pero sí todo el mundo se identifica con felicidad. Entonces, no puedes de la noche a la mañana llegar y presentar tu pitch y vendo felicidad, ¿no? Pues espérame, ¿no? Ahorita vamos a ver ese tema. Entonces, vamos a ver el video. Este video es una pieza magistral de marketing. Desde la canción, ¿quién la canta? O sea, no es lo mismo que la cante un viejito acá, acústico, a que la canten un montón de niños, ¿no? Y cómo relacionan todo lo malo y luego todo lo bueno, y cómo cierra el video, o sea, todo lo empaqueta para que te lleve a la felicidad de Coca-Cola, ¿no? Y por cada 20,000 armas que se crean, bueno, hay, o cada arma que se genera, hay 20,000 personas tomando una Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante que ustedes tienen que detectar en sus startups y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, aquí se van a imaginar una pirámide de este lado. Imagínense un iceberg. ¿Ubican un iceberg? ¿Saben cuánto porcentaje del iceberg está arriba del agua? 10%, un 10, un 5%. Y esa puntita del iceberg es una descripción funcional del producto, que es donde normalmente empezamos los emprendedores a vender nuestros proyectos. Coca-Cola muy probablemente hace décadas empezó vendiendo su producto como un refresco, como una bebida gasificada de cola, ¿no? Que es realmente, la coca es una bebida gasificada de cola. Pero ¿por qué no la venden así hoy? ¿No? Pues, si es eso, ¿están diciendo mentiras? Entonces, ¿a cuántas gentes le interesaría hoy tomar una bebida gasificada de cola? Es como el iceberg, o sea, es un 5%. ¿Y cómo vamos llegando hacia la profundidad para ver qué es lo que realmente vendemos o debemos de vender? Aquí el secreto está en preguntarnos para qué o por qué. Entonces, ¿para qué vender una bebida gasificada de cola? Pues para quitarme la sed, que es el siguiente nivel donde está Squirt, ¿no? Pues, o sea, atiendo a la necesidad básica de la bebida gasificada de cola. Pero, ¿para qué me quito la sed? O sea, ¿o cuándo me quito la sed? O sea, ahí hay que seguirnos preguntando por qué, para qué, cuándo. ¿Cuándo? Pues cuando estoy comiendo en mi casa, pero ¿come solo? No, pues como con mi familia. Ah, entonces el valor que vendemos es unión familiar, porque pues te lanzas por las cocas y eso hace que todos vengan y sean felices en familia, ¿no?
pero algo más, ¿y para qué queremos que estén en familia? O sea, si a cada familia que le gusta estar en familia comiendo, le preguntáramos, ¿por qué no se van a comer cada quien solos a los tacos y otros a las tortas? ¿Por qué les gusta sentarse aquí hoy y disfrutar un momento en familia? Pues unos te van a decir, porque pues, a mí me da plenitud, y otros te van a decir, pues a mí me hace feliz estar con mis hijos. Y entonces vas descubriendo lo que hay de fondo, de detrás de venderles un refresco de cola, ¿no? Yo aquí puse un ejemplo de mi startup pasada. Yo así empecé vendiendo mi startup. Somos una, y aquí no me podrán dejar mentir, somos una red social de negocios. Y las empresas decían, chido, ¿no? Así como, ¿y? Y luego me pregunta, bueno, ¿cómo debo de vender esto, no? ¿O para qué creo una red social de negocios? Pues para que mis suscriptores, mis empresas, pues vendan más y compren mejor. Entonces ahí ya hay un valor que por lo menos ya lo entienden, ya estoy hablando en sus términos, y no se queda así como en una, algo que a lo mejor suena muy tecnológico, pero no sé qué beneficio. Aquí yo ya sé que, pues no sé cómo fregado le haga eso, pero pues dice que vendo más y compro mejor, pues le entro. Y luego, ¿para qué? Pues para que tengas más ingresos. O sea, porque a veces puedo vender más, pero puedo estar gastando un dineral en cosas que se me van el dinero y no ganar dinero. Entonces, lo que realmente queremos decir ahí es, pues para tener más ingresos y menos egresos, que si sacamos la ecuación, pues son más utilidades, ¿no? La que sigue. ¿Y para qué quiero tener más ingresos y menos egresos? Y aquí es donde ya empezamos a entrar en valores más profundos y no tan funcionales. Ah, bueno, aquí para ganar más, las utilidades. Y aquí es donde ya entramos para vivir mejor, ¿no? O sea, si gano más, pues ya cada quien lo usará para lo que signifique para cada quien vivir mejor. Y pues, ¿para qué quiero vivir mejor? Pues para ser feliz y tomarme una Coca-Cola, ¿no? Estas son los invito, a lo mejor ahorita no vamos a tener tiempo para que hagan todos los ejercicios, pero apunten por ahí la pirámide, pongan la descripción funcional de su producto y vayan haciéndose esas preguntas de por qué, para qué, cuándo, cómo, y van a ir llegando a la profundidad de lo que realmente venden y tienen que vender, ¿no? O sea, igual, McDonald's no vende hamburguesas, ¿no? Vende la felicidad para tus hijos, que es tu felicidad, ¿no? Entonces, ahí es donde, y tienen que aprender a diferenciar en qué etapa están de su proyecto para ver si lo vendes en una etapa funcional con una propuesta de valor a un segundo grado de la pirámide, porque no puedes, como decía, llegar a vender felicidad de buenas a primeras, ¿no? Poco a poco irás llevando hacia más profundidad tu propuesta de valor. Aquí yo enlisté una serie de necesidades que también les ayuda para que ustedes puedan identificar realmente qué necesidades están atacando, ¿no? Desde respirar, ¿no? Digo, por ahí alguna ocasión vi que vendían ya tanques de oxígeno. Para poner, así como hay bares de oxígeno, pues ya te vendían tu tanquecito para andar bien pilas en el día, ¿no? Alimentarse, los voy a leer rápido, ¿no? Descanso, salud, deporte, seguridad, vestido, vivienda, comunicación, reconocimiento. A veces hay necesidades que no percibimos de entrada. A veces creemos que solamente es casa, vestido y sustento, ¿no? Y no, familia, comunidad, sociabilizar, necesidades afectivas, el cuidado de otros. O sea, nosotros no venimos, no aparecimos de manera individual, sino venimos por dos padres y eso nos genera necesidades de sociabilizar, necesidades afectivas, necesidades de compartir, de ayudar a los demás, educación, tiempo, entretenimiento, limpieza, transporte, compartir y felicidad, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, háganse la pregunta y se las dejamos de tarea para que empiecen a armar su pitch, ¿qué necesidades resuelven? Esto es otro concepto bien poderoso. Necesidad versus deseo. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me dice? Que la necesidad es algo que necesitas y el deseo es algo
que deseas, aunque es redundante. Es que... La necesidad es algo con lo que no puedes, de lo que no puedes prescindir. Necesitas para vivir, no puedes prescindir sin eso. El deseo es algo de lo que puedes prescindir, más sin embargo, hay algo en ti que lo quieres, porque lo quieres y lo deseas. No está tan fácil, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Bueno, la necesidad es algo que tú, no voy a decir esa palabra, no, es algo básico que tenemos que tener, porque ya cuando nos vamos al deseo es como un lujo, algo que no necesitamos, algo que podemos decir, no, pues si no lo tengo, pues puedo sobrevivir con otra cosa. Entonces, la necesidad es algo más básico, la esencia de lo que necesitamos. ¿Y por qué compramos iPads? ¿iPad es una necesidad o es un deseo? Acá tenemos una experta que nos va a venir a dar una cátedra. Bueno, con el ejemplo del iPad, nosotros tenemos una necesidad de comunicación, más no lo necesitamos, o sea, necesitamos comunicarnos y el iPad vendría siendo precisamente como... lo que viene a cubrir esta necesidad, pero con otros agregados y eso ya se convierte en un deseo, ¿no? Muy bien, pues si se fijan, no es tan simple de identificarlo, pero sí, el deseo es todo lo que está por encima de la necesidad que ha sido creado. Y la verdad, como bien decían, de las necesidades no podemos prescindir de ellas, o sea, hay que cubrirlas. Yo creo que todo se reduce a las compras. Si es compra compulsiva, es deseo. Si es compra programada, es necesidad. Okay, gracias. Aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Necesidad, el agua, contra el deseo, una coca, ¿no? Unos lentes para taparte de los rayos UV, o me compro mis Hugo Boss, ¿no? Y este... que a mí se me hizo ridículo, pero pues me compro mi celular del Oxxo, que por qué no, contra un celular. ¿Cuánto creen que cuesta ese celular que está ahí? No se alcanza a ver. ¿Cuánto es la cantidad más ridícula que creen que pueda costar un celular? Más ridícula. $100,000. A la una, $100,000. A las dos, $150,000. Ya te fuiste para abajo, más. Más de $100,000. ¿No? Más de 100 mil a la una, a las dos, a las tres. $1,000,000 cuesta el celular más caro. Tiene incrustaciones de joyas preciosas, esmeraldas, zafiros, diamantes, etc, etc, etc. Y además tiene un concierge 24/7 para que tú si quiero ir al Super Bowl mañana. Ah, muy bien, te tengo boletos, vas a cantar al lado de YouTube. Es para grandes celebridades y de Paris Hilton para arriba, ¿no? Él trae uno. Hay varios tipos de pitch, ¿no? Uno es el elevator pitch, que para mí es el más importante de todos, porque si no logramos hacer esta abstracción de realmente cuál es nuestra propuesta de valor que estamos ofreciendo, pues de nada sirve hacer un pitch deck, ¿no? O sea, 5 slides en PowerPoint bonitos, porque no tiene esencia. Entonces, en el elevator pitch, tienes que realmente entender qué estás vendiendo para que en 45 segundos, un minuto máximo, puedas lanzar esa propuesta de valor y enganchar a la persona para una siguiente cita. El elevator pitch, ¿por qué se llama así? Les cuento la leyenda. La leyenda dice que en Silicon Valley un chavo, después de muchos esfuerzos, consiguió una cita con un inversionista. Y pues ya iba pues todo nervioso, emocionado, llega a un edificio, entra, se sube al elevador y en eso
se estaba cerrando el elevador y llega un cuate, espérame, y se sube, ¿no? Y el que se sube le dice al chavo, ¿y a qué vienes? El cuate pues le empieza a decir, no, vengo a él, bla, 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 bla. Le platica, ¿no?, de su proyecto, suben, 45 segundos después, se baja el chavo, enseguida él se baja a la otra persona y le dice, y hay dos finales de la leyenda. Uno le dice, muchas gracias, yo soy el inversionista con el que tenía la cita, no me interesó, ya te puedes regresar, buen día. Y la otra leyenda es que le dijo, muchas gracias, me encantó tu proyecto, vamos a hacer negocio, ¿no? Entonces, de ahí surgió el elevator pitch. Y la verdad es que es cierto, o sea, tú en 45 segundos puedes lograr convencer a alguien de darte una siguiente cita o incluso emocionarlo de tu proyecto. Las decisiones de inversión en un startup son 95% emocionales y 5% instintivas. O sea, el 100% es emocional, porque si te vas al Excel, todo el mundo nos volvemos ricos en las startups, ¿no? Así. Tipos de pitch, lo que les decía, puedes tener un pitch o no puedes, debes de tener un pitch de un minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Por qué? Porque el primero es para enganchar, después vas a tener competencias de pitch que te dan entre 3 y 5 minutos, y el de 10 minutos es ya el pitch completo, donde si ya te da una cita el inversionista, no te va a dar 2 horas, te va a dar 10 minutos. Si bien te da media hora, pero tú tienes que ir preparado para terminar tu presentación ya completa con todas tus estrategias, etcétera, en 10 minutos y 20 minutos, si es que te da media hora un inversionista, es ya para cerrar, aterrizar, negociar y concluir. La pasada. Entonces, hay, como les decía, hay pitch de concepto, problema, solución, de ventas, inversionistas, y uno que le llamo tweet pitch, ¿no? O sea, con eso de los 140 caracteres de Twitter, tenemos que ser capaces, y para mí ese es el mayor reto, si logran poner su propuesta de valor en un tweet, ya lo hicieron, ya lo demás es muy simple. Esto ya lo comentamos hace rato, elementos a cuidar, la postura. Uno de los tips que mencionabas hace rato que quería saber, para los nervios, la parte visual es bien importante. O sea, si tú llegas y te plantas y no ves, hay un tip que te dice, voltea a ver a la cámara allá al fondo, pela los ojos y parece que estás viendo a todos. No es cierto. Si tú llegas, te paras y empiezas a hacer contacto visual con cada persona, baja muchísimo el estrés. La dicción, entonación, volumen, lenguaje corporal y facial es bien importante. Tú puedes decir, les vengo a platicar una plataforma que genera felicidad y es súper entretenida y divertida para todos ustedes, los invito. Te patea, ¿no? Tell a story creo que es lo más importante. Si ustedes logran transmitir su pitch en una historia, el cerebro lo digiere mucho más fácil, es mucho más divertido y es, obviamente, es mucho más fácil de entender. Sí. Esta es una pequeña formulita para armar el pitch de 1 minuto, para que la apunten. En algunas, no, casi siempre, dependiendo, si es el de 1 minuto, a veces pues no tienes mucho tiempo para hablar de ti. Entonces, es una autopresentación dependiendo de la situación. Si es un elevator pitch, pues no le vas a decir, mucho gusto, soy Rodrigo Padilla, estudié en la Universidad de Monclova y luego hice un diplomado y no sé qué, ¡tin! Se abrió el elevador y se fue, ¿no? Pero si estás en un estrado, pues a lo mejor sí te presentas y dices exclusivamente el valor que tú como persona tienes para hacer este proyecto. Para, ¿no? Tu cliente objetivo, el pain, que es la declaración de esta necesidad de oportunidad, el nombre del producto, siempre es importante, porque si le dices tu producto y no le dijiste cómo se llama, pues no va a haber forma que ellos puedan hacer tracking de tu startup o buscarte en internet, etcétera. El qué es, la categoría de producto es bien, bien importante.
soy una red social, soy el Netflix de los videojuegos, soy, o sea, siempre el tener esa categoría es muy fácil de digerir porque estamos buscando hacer cuestiones disruptivas, pero si está tan disruptivo que no entiendo, pues ahí me quedé. Entonces siempre la categoría es bien importante. A diferencia, ahorita vamos a ver un ejemplo. Eso ya, si ustedes me dicen, soy como el Netflix de videojuegos, toda la gente va a tratar de identificar algo que le suene. Entonces, yo cuando decía soy una red social de negocios, lo primero que la gente pensaba era, como LinkedIn o LinkedIn. Entonces, yo lo que tenía que hacer era casi que vieran que estaba leyendo su pensamiento. Es una red social de negocios que, a diferencia de LinkedIn, que hace esto, nosotros no hacemos eso y hacemos esto mejor. Entonces, ya de entrada, no lo perdí, porque si no le resuelvo esa duda, lo pierdo y queda pensando que es como LinkedIn y ya no necesito otro LinkedIn. El qué, que son los beneficios principales, y todo esto tratar de convertirlo en una historia. Les voy a poner aquí el ejemplo de, siguiendo el ejemplo de la startup que tenía. Folgon, nombre de la empresa, red social de negocios, categoría de producto, que a diferencia de LinkedIn, que se enfoca en reclutamiento, bla, 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 nuestro principal objetivo es apoyar a quién, MIPYMES, generando automáticamente los beneficios, generando automáticamente nuevas y mejores oportunidades. Perdón, este es el cómo. Generando automáticamente nuevas y mejores oportunidades de negocio a través de potencializar su network y de varias herramientas web. Y luego vienen los beneficios. ¿Y esto para qué fregados? Para ayudarnos a incrementar ventas, encontrar mejores proveedores, reduciendo tiempos y costos. Y ya un pequeño eslogan de cierre, nuestro negocio es generar automáticamente oportunidades para tu negocio. Entonces, traten de con esta estructura igual poder generar su pitch, su elevator pitch de un minuto, para de ahí en adelante poder crear su pitch deck. ¿Cómo? ¿Cuánto? Vamos a ver un ejemplo. My name is Josh Light, and I'm the CEO of CupAd, and we believe that we have the most effective form of advertising available in the market today. Our advertisements are exposed to customers for 2,220 seconds on average. Now, what kind of advertising has that kind of exposure time? Ladies and gentlemen, we advertise on coffee cups. That's right, we put your brand in their hand. So how does coffee cup advertising work? Well, we got an advertiser. They pay us money. We produce paper coffee cups with their advertisement or brand on it. Then we give these coffee cups to coffee stands for free. Now, why does someone want to advertise on a coffee cup? Because it takes an individual 37 minutes to drink a cup of coffee on average. That person's going to have to look at the cup, drink 20 times before it's fully consumed. And that person's going to move around like a mobile billboard, exposing that brand to at least 6 different individuals before that cup is drank. What's in it for CupAd? We make 13 cents of profit on every single cup that we distribute. And what's in it for the coffee stands? Well, when most people think about coffee stands, they think about Starbucks. But what about the 25,000 coffee stands in this nation that have plain white cups like this? They don't have the economies to scale to put their own brand on the cup. So we give them free cups. They save $15,000 a year by not buying cups. They like these savings so much, ladies and gentlemen, that approximately 80% of the stands that we've contacted have signed exclusivity agreements to distribute our cups. What kind of momentum have we started for this company? The last month alone, we got 58 coffee stands in California to sign exclusivity agreements with us to distribute our cups. If we continue to get 58 coffee stands every single month for the next 12 months, we will have 700 coffee stands at the end of the year. With 700 coffee stands, we can move 8 million cups a month. And at 13 cent profit, 8 million cups a month, we're making over $1 million of profit every single month. And we've already started this, ladies and gentlemen. In fact, our first customer, Overstock.com, will see their cups hit the California market in 21 days. Thank you very much.
¿Se fijaron cómo en 2 minutos describió todo? O sea, describió qué hace, las estrategias. Algo bien importante son datos duros, ¿no? Mencionó un montón de estadísticas convincentes, súper bien articuladas. Tracción, ya vendimos esto en tantas cafeterías y logramos llegarle a otras 1,000 tantos, son 8 millones de dólares y en profit. O sea, llevó todo hasta... Sí. A ver, repito la pregunta. Cuando somos startups no tenemos datos duros porque apenas estamos empezando o quizás no tenemos pues mucha información al respecto. Yo estoy de acuerdo que el dar datos duros convence totalmente a la persona, pero ¿qué recomendarías para las que estamos empezando? Sí, ideas. Súper buen punto. 2 cosas. El primero, tienes que enfocarte en el problema y en el problema hay un montón de datos duros. O sea, tú puedes decir, en el tema de la tercera edad hay 1 millón de personas en México que fallecen porque no los atendieron a tiempo. Si hubieran avisado con un botón de pánico, el 95% de esas personas se hubieran salvado y además eso le generó 20 millones de pesos mensuales al IMSS y bla, bla. O sea, tienes un montón de datos duros del problema. Sí, y rapidísimo. Y por otra parte, lo que hay que buscar como startups es generar, tratar de validar tu idea desde un simple hacer un landing page en línea, que es gratuito, o hay herramientas para hacerlo gratuito, y empezar a validarlo, empezar a ver realmente si hay tracción, si no, si la gente qué opina. Hay algunas herramientas que tú puedes llevar a la gente a que casi compre tu producto y poder sacar estadísticas. Entonces, no necesariamente tienes ya que tener tú un producto y ya haber vendido, pero sí hay formas para buscar hacer eso. Datos importantes que tú puedes utilizar mientras estás haciendo tu pitch. Uno es que revises quién es tu competencia. Seguramente tu competencia, como ya está en el mercado, ya tiene tiempo, de ahí puedes sacar tus números que están sacando. Otro tema importante es qué tamaño es ese mercado. Entonces, ya viendo el tamaño del mercado, tú puedes decir, yo le quiero apostar a conquistar el 10% del mercado, el 20% del mercado que tiene este valor, lo cual va a representar tanta cantidad. O sea, datos sí los hay. Obviamente, dependiendo de la etapa en la que estés y aquí con quién quieres darle el pitch, no vas a ir a pedirle una segunda ronda cuando no tienes ni siquiera tu prototipo o tienes algo de tracción. Entonces, también depende de en qué fase. Y si estás dando tu pitch para esa fase, el que está del otro lado escuchándote sabe que no le vas a dar un número porque no traes tracción. Muy bien. Vamos a ver ya algunos ejemplos de pitches, porque si luego sigo pitches se oye medio raro, pero bueno. Pitch creativos. Alguna vez me planteaban este pitch, decían, si tú fueras el ladrón y tu vecino tuviera un letrero que dijera super alarma láser con monitor 24/7, ¿qué casa robarías? ¿La de tu vecino o la tuya? ¿No? Entonces, ay, güey, no, pues yo sí quiero comprarte tu alarma. O sea, no me has dicho que vendes alarma, ¿estás de acuerdo? Pero ya pusiste en una situación a tu cliente futuro, en una situación real de cómo piensa un ladrón. Es decir, pues yo soy ladrón, llego y veo 2 casas y una dice que tiene láser desintegrador y la de al lado no dice nada, pues me voy a la de al lado, ¿no? Oye, pues no quieres comprar, mira, no tenemos láser desintegrador todavía, pero pues unas rejitas, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, hay que siempre buscar, no solamente pensar de manera lineal en cómo vendemos nuestro producto, sino poner en esa posición donde podamos llevarlo a comprar o querer nuestro producto. Pitch comercial. Siguiendo con el mismo ejemplo de la red social. ¿Cuánto te cuesta obtener un cliente nuevo? La verdad es que nadie sabemos cuánto nos cuesta obtener un cliente nuevo, pero sabemos que nos cuesta un montón. O sea, todos sabemos que nos cuesta un triunfo conseguir un cliente nuevo. ¿Cuánto te cuesta obtener un cliente nuevo? Pues un buen.
Con Folgon podrás ahorrarte hasta el 80% de ese costo. Cada quien ponga el número que quiera, ¿no? Entonces, con este tipo de juegos de palabras también puedes impulsar a que ni siquiera saben, les he dicho que es Folgon, ¿no? ¿Qué pesa más para tu empresa? ¿La comodidad de seguir con los mismos proveedores o ahorros en compras hasta de un 35%? Con Folgon ahorrarás mucho dinero sin sacrificar calidad. Estos pitch fueron armados en función de lo que, de las palabras. Había dos problemas. Uno, obtener clientes, y otro, obtener nuevos proveedores. Cuando hablábamos con las empresas, veíamos el por qué a veces no querían cambiar de proveedores. Uno, había problema de corrupción, que ya sabemos. Dos, comodidad. Es que yo ya, pues ya tengo 8 años comprándole al mismo. Pues sí, en 8 años ya te agarró la medida, ¿no? Y el otro tema era calidad. Creían que el cambiar de proveedor era sacrificar calidad. Entonces, con esos power words armamos y reestructuramos para que entonces ellos les hagan sentido y digan, ah, entonces no sacrifico calidad, no. Ah, entonces, con la misma comodidad, sí. Y además, me voy a ahorrar dinero, 35%, pues entonces sí me cambio, ¿no? ¿El que sigue? Bueno, este es para inversionistas, como ya lo platicamos. O sea, tienes que hablar de términos económicos, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuánto le vas a dar a cambio? ¿Y cuándo se lo vas a regresar? Y el tweet pitch, ¿dale? Esta es una opción. Red social de negocios que te consigue clientes y proveedores de confianza de manera automática, aprovechando tu red natural de contactos. Es un pitch funcional, ¿no? Describir lo que hace la plataforma. ¿Y qué pasa si vemos este otro pitch? Sí. Red social de negocios que de manera simple llevará a tu empresa al siguiente nivel. ¿Qué significa eso? Pues no sé, pero todo el mundo siempre estamos buscando al siguiente nivel, ¿no? Ya se oye algo más arriba de donde estoy ahorita. Más ventas, mejores compras y mayor difusión de tu negocio. La verdad es que crear todos estos pitches fue dolorosísimo, es un proceso mental cansado, exhaustivo. Se ve bien simple, pero es lo que tenemos que lograr. Y ya, pues, se llevan de tarea crear su pitch. Y creo que por último, Alex. Vamos a ver un último videito. I'm going pro. Oh, okay. Yeah. I don't know, you know, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. You know, so you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so I really, you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night. Creo que no soy, les voy diciendo lo que dice. El niño está jugando y dice, I'm going pro, dice, me voy a hacer profesional. Y le dice, no, hombre, ni pierdas tu tiempo. No te quiero ver desperdiciando tu tiempo jugando básquetbol porque pues tú eres mi hijo y me heredas. Y yo la verdad es que siempre fui muy malo, por debajo de la media. Y lo más que puedes llegar, por más que practiques, pues va a ser llegar un poquito arriba de la media. O sea, no vas a ser Michael Jordan, ¿no? Entonces agüita el niño. Hey. Don't ever let somebody tell you. Le dice, nunca dejes a nadie que te diga que no puede hacer nada, ni siquiera a mí, que soy tu padre. Si ellos te dicen que no puedes hacer algo, es porque ellos no pueden, no porque tú no puedas. Y le dice, tienes un sueño, lo tienes que proteger. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Si tú tienes un sueño y quieres algo, ve por él. Period, ¿no? Entonces la moraleja del día de hoy es pues, go get it. Y pues, muchas gracias. Si no se tengan ahí por ahí alguna pregunta. ¿Se lo pasa?
aplausos, por favor. Bueno, precisamente con el tema del pitch, cuando empiezas precisamente a rebotar las ideas con amigos, familiares, los posibles clientes, etcétera, más o menos, o más bien en tu opinión, ¿en qué momento puedes así como tener esa seguridad de que encontraste el pitch ideal? Porque creo que nos pasa, bueno, a muchos nos llega a pasar, que de repente, cada persona con la que hablamos hay un nuevo feedback, ¿no? Entonces, cada persona aporta nuevas ideas, o sea, en algún momento también te pierdes en el crecimiento del proyecto, pero en el tema del pitch en específico, o sea, ¿cómo o en qué momento empiezas a hacer como esos ajustes o en qué momento dices, ya tengo el pitch idóneo para cada uno de los mercados, ¿no? La verdad es que desde mi punto de vista, el pitch siempre va evolucionando. Llega un momento en donde ya cada vez evoluciona menos, pero yo creo que es en la medida en que vas viendo que jala. Es decir, estos pitch los utilicé, por ejemplo, una vez estaba en una comida política, iba llegando un senador de no sé qué, y literal tuve 40 segundos que llegó, me saludó, y así, fólgame una red social de negocios, bla, 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 ¿no? Y dije, no, pues, yo creo que 30 segundos, dije, valió gorro. Pues en su plática que dio en ese momento, me mencionó y se acordó del nombre. Y dijo, entonces dije, ay, güey, pues, como que sí, ¿no? Entonces, ahí es, esa es la retro, porque todo el mundo te puede decir retros, ¿no? Pero realmente cuando ves que la gente lo empieza a hacer suyo y lo retransmite, para que tenga éxito tu pitch, tiene que ser fácilmente retransmitible. Si tú me dices algo, tiene que ser un pitch lo suficientemente poderoso para que yo llegue a mi universidad o a mi trabajo y digan, no manchen, conocí la empresa Yacum, que hace no sé qué. Wow, yacum.com, y se corre, ¿no? Igual lo llegué a aplicar también con el gobernador, iba pasando, lo agarré de la mano y no lo solté hasta que le tiré el pitch y le saqué una cita, ¿no? Ah, con mi secretario. Entonces, yo creo que son, para mí esos fueron los puntos claves donde iba diciendo, creo que va por ahí, ¿no? Oye, ¿cómo picheas, por ejemplo, un proyecto de impacto social que a lo mejor no puede generar recursos, pero sí puede generar bueno, no sé, o sea, ese es el tema, ¿no? Precisamente, ¿cómo picheas un producto que tiene aplicación, por ejemplo, en comunidades indígenas, donde no es como que las comunidades están a comprar un producto, pero les sirve a las comunidades? Yo creo que lo importante es identificar muy bien la problemática y el impacto social que ese proyecto tiene. Y la verdad es que hay inversionistas de impacto social, o sea, y cada vez hay más. Entonces yo creo que lo paso número uno es siempre buscar un modelo de negocio para un proyecto social. Yo soy de la idea que un proyecto social sin un modelo de negocio va a estar muy limitado, y si queremos realmente tener un impacto en nuestro planeta, tenemos que buscar que los proyectos sociales sean por lo menos autosostenibles. Entonces, para mí esa sería una primera tarea, o sea, ¿cómo hacemos que ese proyecto que de entrada creeríamos que no tiene un modelo y vive a causa nada más de donaciones? Siempre hay una forma, o sea, siempre hay o fundaciones que si bien no dejan de ser donaciones, pero pues ya encontraste el modelo, ¿no? Para que siempre te apoyen a ti. Entonces yo creo que esa es la primera fase, entender muy bien la problemática y las consecuencias y el impacto social, e ir a pichárselo a los que están disponibles para o dispuestos a apoyar este tipo de causas que sí hay, ¿no? Había leído un libro que mencionaba que había tres tipos de personas: el racional, intuitivo y emocional. Entonces, en lo referente a los pitch, ¿no sería conveniente como tener uno para cada tipo de persona? ¿O solamente uno generalizado? Sí,
por eso hablábamos del tipo de audiencia y definitivamente, o sea, yo creo que deberían de tener los tres, tu pitch, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, tener datos duros para que él más racional y se va a lo numérico, pero también tiene que tener esa parte emotiva que enganche hasta el más frío, ¿no? Yo creo que sí tienes que pensar en cubrir un poco los tres. Sí. Bueno, yo acabo de tener una experiencia ahorita con picheo también. Tuve una experiencia con el picheo hace tiempo. Pero un problema que tuve fue controlar las emociones. ¿Cómo controlar las emociones? ¿Qué factores me pueden ayudar para relajar o para tomar una decisión más asertiva? ¿Tu problema fue durante la presentación o ya después cuando te atacaron todo el jurado y los inversionistas? Yo creo que lo primero es llegar ahí con el pitch a la perfección y eso te lleva mucha práctica. Y la verdad es un trabajo difícil, o sea, de sentarte horas a diseñar cada slide, a ver qué vas a decir en cada uno, por qué lo vas a decir, memorizarlo, practicarlo, grabarte. Entonces tú cuando llegues ahí, play, o sea, y lo dices muy natural. Entonces esa es la primera parte, porque si no, llegas y dependes del slide y luego si no se ve bien como aquí o si no funciona la presentación. O sea, tú tienes que ir listo para que te apaguen todas las luces y puedas pitchar con esa confianza. Y dos, respiración, o sea, tratar de estar aquí ahora, respirar, un Dalai. Pero yo creo que lo más importante es que sientas ese control sobre lo que vas a decir, ¿no? Hola, buenas noches. Mira, yo creo que sí, definitivamente tienes que tener, primero que nada, mucho dominio de cuál es tu proyecto, estar completamente enamorado de tu proyecto para poderlo transmitir. Sí, utilizar indicadores tanto emocionales como datos duros para que puedas llegar a generar un mayor enganche, pero creo que más que eso, lo que necesitamos es creernos lo que estamos tratando de vender, ¿no? O sea, porque si solamente lo decimos porque pues entre todo el equipo resolvimos que eso era y no lo creemos, no lo vamos a lograr transmitir, ¿no? Entonces, eso también te da seguridad a la hora de hablar. Sí, definitivamente. Yo soy de la idea de que yo no vendo, yo transmito. O sea, y para transmitir, pues tienes que tener pasión y realmente creer en lo que haces, ¿no? Y ya por último, para dejarle la voz a Ángel, no se tome nada personal. Porque si ustedes involucran las emociones con el jurado, con los inversionistas, y el jurado o el inversionista te dice, no, es que este proyecto va a fracasar. No, es que mira, es que yo te demuestro. O sea, bueno, ¿por qué lo crees? ¿O por qué opinas de esa forma? ¿O por qué lo ves de esta manera? Toda esa información duele, duele mucho recibirla. Pero es la única manera en que van a mejorar su proyecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Digo, me pueden encontrar aquí al lado, en la Secretaría de Innovación, Twitter, @Rodrigo_Pat, y pues ahí estamos a la orden y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que es una presentación mucho del tema de cómo debe estar constituida. Espero que se hayan hecho sus apuntes. La idea, bueno, antes de que empecemos, igual y a veces suena ridículo, pero ayuda, igual levántense, estírense un poquito porque ya varios medio se estaban durmiendo, para que, igual, o sea, hablando del tema.